Hey guys, good evening. Welcome to your class. This is your session number 13, sesión 13. Así que bienvenidos. And thank you very much for joining. ¿Verdad? Pues quisiera comenzar, chicos, con primero, pues felicitarlo, ¿verdad? Por no faltar a su clase, por estar trabajando en la plataforma. Good job on that. Y nada más, pues recordarles, ¿verdad? Ahí el reminder que les mandé yo, ¿verdad? En el chat hoy por la tarde, que pues el día de hoy comenzamos la semana 4 de trabajo, chicos. Así que pues solo pues esta semana, que son 4 días, es el día de hoy, miércoles, jueves, lunes y martes, para que puedan finalizar su módulo 1. Así que good job. Luego, ¿qué más? Bueno, nuestro objetivo, ¿verdad?, es finalizar la plataforma con la sección 5 y el final exam para este viernes, ¿verdad?, que es tomorrow 25, ¿verdad?, Friday, November 26, ¿ok? Así que eso es lo que quisiera pues recordarles nada más. En este caso, pues no es tanto por estar ahí como presionándonos, solo quisiera que no haya ningún problema con su módulo 2, ¿verdad? Muy bien. Now, what are we going to do? Bueno, acá pues vamos a comenzar con la sección 5, section number 5. Solamente recordarle, ¿verdad? Si de repente hay alguna pregunta de la plataforma, tenemos hoy y mañana para pues resolver cualquier duda, contestar cualquier pregunta, ¿verdad? Ya que pues luego nos veríamos hasta el próximo lunes. Así que trate de revisar la plataforma para que podamos pues contestar cualquier pregunta que usted tenga. Hoy, entre el minuto 15 y 20, pues voy a preguntar si hay alguien que tiene dudas para que podamos ver, ¿verdad? Así que thank you very much for joining. Today is November 24, ¿verdad? Friday, November 24. And we're going to begin with section 5, la sección 5, ¿ok? No, en la sección 5, pues, tienen dos temas interesantes. Número uno, pues, es la hora. So, we're going to talk about telling the time. That's number one. And number two, we're going to talk a little bit about questions, okay? En este caso, pues, van a ser WH questions or information questions con present continuous, ¿verdad? Como les dije yo ayer, todavía está incluido el tema dentro de esta sección. So, we're going to begin with I would say this, I will mention a little bit about time zones, okay? So time zones, it's mentioned, solo es mencionado, pero ya no habla más al respecto dentro de la plataforma, pero es bueno saberlo, ¿verdad? So they said, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones, okay? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? So, well, guys, as you can see here in the image, right, it represents a map, right, of the different, you know, countries and regions and continents in the world, right? And it talks a little bit about time zone. Cuando nosotros decimos time zone, generalmente, pues, estamos hablando de esa zona horaria. Por supuesto, todo tiene un objetivo, ¿verdad? Ahí se lo voy a compartir en el chat, okay? So it says there, a time zone is an area that observes a uniform standard time for legal, commercial, and social purposes. Entonces, pues más que todo, ese es el objetivo de la zona horaria, ¿verdad? Tener pues cualquier problema legal, pues ver las reglas, en este caso el comercio, y pues en sí lo que beneficia a la sociedad, ¿verdad? Tendrían que tener como una clasificación, bueno, es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos una clasificación bien definida pues de las zonas horarias, y pues si no, pues todo fuera un mes, era un solo desastre. Si pues compartiésemos la hora con varios lugares, no podríamos aprovechar la luz del sol, etc. Entonces, that's a very interesting topic. Now, en sí, en la plataforma lo que se enfoca un poquito es en mostrar siempre la zona horaria, pero también la pronunciación, ¿verdad?, de las ciudades, okay, que representan en el mapa, okay. So I'm going to play the listening for you, right, from the platform. So just pay attention to the pronunciation of the cities, okay.
Brasilia. Five. We need a response. About the cities in international time zones. Additionally, you will practice conversation in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program. Practice different cities. Let's listen and repeat. Vancouver. Los Angeles. Mexico City. Lima. Montreal. New York City. San Juan. Brasilia. Sao Paulo. London. Casablanca. Cape Town. Warsaw. Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo. Sydney. Now let's listen to the conversation. Okay, so I just wanted to point out the cities, right? So as you know, probably the pronunciation of San Juan, it would be in a different way since we speak Spanish, right? But she says San Juan, right? So that's the way she pronounces the word. So as you can see, guys, we have, you know, some cities that probably we already know. Tenemos ahí Vancouver, Los Angeles, Mexico City. We have Lima, Montreal, New York City, San Juan, or San Juan, as she says. And Brasilia, Sao Paulo, right? London, Warsaw, Moscow, Casablanca, Riyadh, Cape Town, Seoul, Bangkok, Tokyo, and Sydney, right? So those are some of the cities that are mentioned, right, in the listen. Okay, so down below here you have like, I'm going to move this here, and I will point out here. Acá tenemos, ¿verdad?, la diferencia de horas, you see? It would depend on the back region, right, that you are. So we will be probably here, right? Quiere decir más 6 horas de en el Greenwich Town, ¿verdad? Let me see. Let me move this one here. Ahí está. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Estamos posicionados pues en esta parte, así que vamos a contar 6 horas desde acá, ¿verdad? Desde esta sección, ¿ok? Que tiene que ver con una ciudad que está situada aquí en Londres, ¿verdad? Entonces, si no me recuerdo, es Greenwich. Let me see. Sí, es Greenwich time, ¿ok? Bueno, en todo lo que carga, ¿verdad? Aquí te voy a compartir, no sé si ustedes alguna vez han visto que, bueno, antes en el teléfono aparecía, ¿verdad? Decía Greenwich. Y cuando usted le daba clic a esa parte, ¿verdad? Le mostraba las zonas horarias de otras partes del mundo, ¿verdad? Y es porque ahí es donde parte con la hora cero y van avanzando con las horas hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahí está, ¿verdad? Ahí habla un poquito de esto. Ya le va a aparecer, se lo pegué en esta, pero esta cosa. Ahí está ya. Greenwich time. Greenwich mean time is the main solar system at the Royal Observatory in Greenwich, right, London. Counted from midnight. O sea, cuenta desde la medianoche, ¿verdad? Media vez es medianoche aquí en Greenwich, ¿verdad? Entonces comienza menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis horas hacia esta parte del mundo y aquí vamos aumentando, más uno, más dos, más tres, más cuatro, etc. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma en la que representan las zonas horarias. Y como les había comentado antes, pues en realidad el propósito, ¿verdad?, es tener como ese estándar, ¿verdad?, uniforme, ¿verdad?, por motivos legales, comerciales y sociales, ¿verdad? Y pues eso es lo que prácticamente da a entender esta parte de la plataforma. La razón por la que lo menciona es porque hay una conversation, ¿verdad? Ahí hay una conversation. Oh my goodness, I have a mosquito here that is bothering me and will be bothering me the whole time. Toda la hora de la clase. Les decía,
La razón por la que lo menciono es porque hay una conversación, ¿verdad? Y en esa conversación, ¿verdad? Estamos hablando de una diferencia de horas, de varias horas, ¿verdad? Que pues puede sucederle a cualquiera, ¿verdad? De repente cuando nosotros tenemos un familiar, sea un relative, ¿verdad? En otra, pues, perdón, relative, un familiar. Un relative en otra parte del mundo, pues nos toca a veces, si nos queremos comunicar, o nos toca levantarnos temprano, o nos toca acostarnos tarde, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar en el que esté. Y pues, partiendo de eso, se pasa a la conversación, ¿verdad? There's a conversation there between Debbie and John, ¿ok? Y pues, ahorita lo que vamos a recalcar nada más es la hora, ¿verdad? Eso es todo, no vamos a ver una estructura, a pesar de que de repente, por ejemplo, me parece present continuous, aquí hay WH question, con verb be, etc. No. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la hora. Entonces, le dice Debbie, bueno, Debbie contesta, ¿verdad? She says, hello. Well, hello, right? And then John's very happy. Bien contento, le dice, hi, Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? He says, yeah, 4 o'clock in the, yeah, 4 o'clock in the morning, she says, 4 a.m. Oh, I'm really sorry, le dice, that's okay, I'm awake now, ya estoy levantado, ya estoy, ¿verdad? Okay, so, acá, chicos, dos palabras, ¿verdad? La palabra there significa ahí, okay, y la palabra here significa aquí, okay. Por ejemplo, si alguien le dice go over there, es vaya allí. Y si alguien le dice come over here, venga aquí. ¿Ok? Entonces, esas son dos palabras que son bien, bien comunes. La única diferencia es que una lleva T y la otra no. ¿Verdad? Here and there. Now, ¿qué más? The pronunciation, Australia. Solo se me viene tal vez la palabra en español, ostra. ¿Ok? Algo así, Australia. So I'm calling from Australia, and that name is Sydney, right? Awake, awake is levantado. I am awake, awake is levantado. Ella se ve así como sleepy, ¿verdad? Sleepy es que está con sueño, y asleep es que está dormido o dormida, ¿verdad? Por ejemplo, pregunta, hey, and where is my sister? Ah, she's asleep, ya está dormida, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo aquí. Where is my sister? Ah, she's asleep. Ya está dormida. Ay, my goodness. Ya está dormida, ¿verdad? She's asleep. O si de repente le pregunto a alguien, how do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? No, tal vez en medio de la película. I'm sleepy. Tengo sueño. Estoy durmiendo. I'm sleepy. Okay. Son unos ejemplos. Bien, entonces, pues, we have the conversation. Alguien que quiera practicar la conversación, dos voluntarios que me ayuden con practicar la conversación. Two volunteers. Thank you very much, Brian. Brian, ¿y quién más? Me. Excelente, Janet. Okay, so Janet, ayúdame con Debbie y Brian, ayúdame con John, please. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 o'clock and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay, I'll awake now. Thank you very much, Brian and Jeanette. Very kind, good job, guys. And that is correct, right? She was sleeping, you know, like a baby, dormida, estaba tranquilita, and then John se equivoca por la zona horaria because of the time zone, y la despierta at 4 a.m. in the morning, right? So he's thinking it's the afternoon. Piensa que es en la tarde, no, it's 4 a.m. the next day, the siguiente día. Very good. So now let's go ahead and take a look at
some vocabulary words that we're going to use. So the objective for 5.2, it says by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. Okay, vamos a ver esta parte de giving the time. Y vamos a revisar unas palabritas del vocabulario que vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, estas palabritas van a ser las siguientes, ¿sí? Ok. Bueno, primero es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pregunto la hora en inglés? What time is it? What time is it? Now, what time is it? Ah, ok. Then the person will understand you want to know the time. Y pues luego tengo una palabra de vocabulario importante que es o'clock, ¿ok? La palabra o'clock, ¿verdad? Ahí nos está indicando que es la hora exacta, un punto, ¿ok? Luego tengo otra palabra de vocabulario que es after, ¿ok? Solamente quiero aclarar, after tiene otra variante que es más común todavía que after y es past. Acá. Yo puedo usar past o puedo usar after. Cualquiera de las dos. ¿Cuál es más común? Dice probablemente past. Okay, esa es más común que after. Okay, pero van a escuchar las dos. Entonces, cuando por eso quiero mencionar, cuando vean after, es intercambiable. You can change it with past. Cualquiera de las dos. Muy bien. Luego, otra palabra de vocabulario que voy a tener que recordar es el to. El to es el que representa la frase que nosotros tenemos para las. Son 20 para las 3, son 10 para las 2, etc. Para la. Ese es el to. Tenemos after con past y tenemos to. Luego, otra palabra de vocabulario que voy a necesitar es a quarter. After o past, ¿verdad? Y a quarter. Ok, dos frases de vocabulario que también debo recordar. A quarter after, o sea, un cuarto pasada las. Y a quarter to, o sea, un cuarto para las. Ok. Y pues hay una forma acá en la que nosotros decimos cuando queremos expresar la media hora, and that is 1:30. I mean, that's okay, I can go ahead and use 1:30. Pero también hay otra forma de decirlo y ya lo vamos a ver. Y luego, pues, el instructor ahí le está como unos ejemplos, ¿verdad? Those examples are the ones that you can see here. Cuando nosotros queremos expresar si estamos hablando de la tarde o la noche, bueno, ahí depende cómo lo queramos expresar, ¿verdad? Por ejemplo, I have in the morning, o simple y sencillamente digo la hora y digo a.m., ¿verdad? Digo la hora y digo a.m., y pues ya la persona me entiende si es mañana o no. Luego tengo noon, ¿verdad? Noon es mediodía, o sea, automáticamente al yo decir noon, estoy diciendo que son las 12 o entre las 12 y la 1 del mediodía. Eso es noon. Luego tengo in the afternoon, o sea, después del mediodía, in the afternoon, y tengo in the evening. Ahora bien, esas dos, bueno, no sé, a veces a mí me confundía, ¿verdad? Pero la verdad es que in the evening es la noche, eso es evening, ¿ok? Y luego tengo in the afternoon, que es la tarde. In the evening, pues, es una expresión que sí voy a utilizar. Yo puedo usar at night, ¿verdad? Puedo usar at night o puedo usar in the evening, ¿ok? Y pues las dos estarían, por decirlo así, correctos. Porque, por ejemplo, cuando yo llego a un lugar y son pasadas las 6 de la tarde, entonces mi saludo es con un good evening. Por ejemplo, cuando yo vengo aquí y lo saludo a usted, yo entro con un good evening, ¿verdad? Y eso quiere decir, este es el saludo de la noche, ¿verdad? Yo luego tengo el good night, pero el good night no es un saludo, sino que más que todo es una frase para despedirme. Cuando yo digo good night, estoy diciendo automáticamente me voy a dormir, buenas noches, hasta mañana, no sé. Eso es un good night, eso es un good night, ¿right? Entonces es el saludo para decir buenas noches, eso es todo. Y luego tengo la expresión midnight. Midnight pues es a medianoche, ¿verdad? Allí es entre las 12 de la madrugada y la 1, ¿verdad? Eso es midnight. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos, o estamos claros.
questions? Okay. Muy bien. Me voy a detener un momento y son las 21. ¿Verdad? Generalmente entre el minuto 15 y el minuto 20 me gusta preguntar sobre la plataforma para saber si hay alguna pregunta. ¿Hay alguien que haya tenido algún inconveniente con la plataforma, chicos? ¿O con algún ejercicio en particular? ¿O estamos bien? Bueno, al menos dígame si está bien, porque entonces ya quedo yo tranquila, pues que todo está bien, que no ha tenido problemas. Dígame, César. Good evening, teacher. Yo tengo un problemita ahí con el 5.13. Ah, ok. Que no logro identificar la actividad que está haciendo en la octava pregunta. Ah, ok, muy bien. Creo que eso se las había compartido en el chat. Yo recuerdo que se las compartí, ¿verdad? Que era typing, era esto. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, sí, ya recuerdo, tiene razón. Te lo voy a compartir aquí en esta pregunta. Sí, estaba un poco confuso, Vidal, porque dentro del vocabulario creo que aparecía shopping, entonces algunos se habían confundido, pero en realidad es una máquina de escribir la que se escucha a fondo. So she's typing. Type es digitar, ¿verdad? Entonces cuando usted está en su computadora, ¿verdad? You're typing, usted está digitando, ¿ok? Si está pues en su cuaderno y con un lápiz o lapicera, usted está escribiendo, you're writing. Pero si es algún device como una computadora, ¿verdad? O el teléfono, ¿verdad? Usted puede decir, I'm typing. O ahí aparece abajo, dependiendo si lo tiene en inglés o en español, ahí abajo dice typing. Digitando. Entonces, bueno, creo que contestamos tu pregunta, ¿verdad, César? Perdón. Sí, sí, gracias. Perfecto, la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? No questions. Okay. Muy bien. Gracias, Vidal, por su pregunta. Recuerden, chicos, que el día de mañana, bueno, hoy y mañana son las últimas clases de esta semana, ¿verdad? Así que si tiene preguntas, cáiganlas el día de mañana, porque si no nos tocaría esperar hasta el lunes, ¿verdad? Y lunes pues ya es como ya debemos haber terminado. Nuestra meta es terminar el viernes, ¿verdad? La sección 5 y el final exam. Porque ya lunes y martes, pues ya solo nos queda completar cualquier tema acá dentro de la sesión, pero ya su trabajo debe estar finalizado, ¿verdad? Con el 80% finalizado dentro de la plataforma para no tener problemas con la sesión para el módulo 2. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Ya luego ustedes van a ver, les voy a decir la razón por la que mencionamos estas vocabulary words, ¿verdad? Que son o'clock, after, que es el mismo que past, dijimos también a quarter after, a quarter to, y el to. Ok, ya van a ver cómo lo vamos a utilizar para decir la hora. Bien, entonces vamos a continuar con los ejemplos que le presentan, ¿verdad? So, the question, is it AM or PM, ¿verdad? ¿Es AM o es PM? Right? Because sometimes we don't know. Entonces, generalmente, pues, vamos a dejarnos llevar por el AM o el PM, ¿ok? Entonces, is it AM or PM? ¿Verdad? ¿Es AM o es PM? O sea, ¿es mañana o es tarde? O tarde noche, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock in the morning, ¿verdad? I can use the expression in the morning, ¿verdad? En la mañana. O puedo decir directamente, it's 7 a.m. Y estoy diciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? It's 7 o'clock in the morning or it's 7 a.m. That's going to be pretty much the same. Then I have, it's 12 o'clock, right? It's 12 o'clock. Tres formas, miren. It's 12 o'clock, or it's 12 p.m., or it's noon. La palabra noon quiere decir mediodía, ya les había dicho. Entonces, cabal entre las 12 y la 8:59, entonces eso es noon, es mediodía. Okay? Very good. Then I have the next one. I have it's 4 o'clock in the afternoon,
o it's 4 in the afternoon, ¿verdad? O simple y sencillamente it's 4 p.m. Y automáticamente al decir p.m. pues digo que es en la tarde, right? It's 4 p.m. Luego acá tengo it's 7 o'clock in the evening. It's 7 o'clock in the evening, en la tarde, noche. Entonces, ahí puedo decir it's 7 o'clock o it's 7 p.m. ¿Ok? It's 7 p.m. Now, I have another option, right? For night. En este caso, it's 10 o'clock at night, ¿verdad? O it's 10 o'clock or it's 10 p.m. ¿Verdad? Y la última, tengo acá tres formas. It's 12 o'clock at night, o sea, medianoche, es la medianoche, o 12, en la, 12 de la madrugada. It's 12 a.m. o simple y sencillamente it's midnight. Parecido a este de acá, esos dos son parecidos. ¿Eh? Tienen tres formas porque tengo noon, que es mediodía, y tengo midnight, que es medianoche. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? No questions. Ok. Okay. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de la forma en la que vamos a trabajar. Bien, hablemos entonces de telling the time. Quisiera comenzar por decir que, por supuesto, nosotros estamos acostumbrados a decir la hora de una forma y no quiere decir que esté incorrecta, ¿verdad? Sino que también hay otras alternativas y pues da la casualidad que estas otras alternativas son bastante comunes, ¿verdad? En hablantes del idioma inglés, ¿verdad? Entonces, we're going to see that. Vamos a ver las dos formas de decirlo. Como estamos acostumbrados en inglés, que es decir la hora con los minutos, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Si yo le pregunto, what time is it? Al más de uno, pues el apellito va a decir, ah, it's 8:28. Son las 8:28, it's 8:28. O sea, decir la hora y luego los minutos. Muy pocas personas dicen, son 28 pasadas las 8. Pero en inglés se da mucho, es bien común decirlo de esa forma. Primero los minutos y luego la hora. Muy bien. Ahora, vamos a visualizar, ¿verdad?, el reloj de esta forma y lo vamos a dividir en dos imaginarios. Tenemos ahí la primera mitad, que es entre las 12 y las 6, y pues la segunda mitad, que es entre las 6 y las 12. ¿Okay? Entonces tenemos dos partes y cada una de ellas la vamos a trabajar con diferentes vocabulary words, ¿verdad? De las vocabulary words que les mencioné, esta parte la vamos a usar con una y esta parte la vamos a usar con otra. Entonces tenemos dos mitades, ¿verdad? Bien. Ahora, sigamos con la parte del vocabulario. En la primera parte, ¿verdad? Que vimos, yo les hablé de la frase o'clock. O'clock es la frase que voy a utilizar para referirme a la hora exacta. It's 12 o'clock. It's 2 o'clock, it's 6 o'clock. ¿Ok? Bien. Luego, pues, tengo otra vocabulary word que es past. Solamente recordar, chicos, que la palabra past es lo mismo que after. Y se los digo porque en la plataforma presenta solo after. Pero en realidad son after y past. Y de hecho, de las dos, la más común es past, pasada la. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pasadas. Entonces, tengo acá past o usted la puede intercambiar por after. Ok, so, entonces la primera mitad del reloj la voy a utilizar con la vocabulary word que es past. Ok. Ahora me voy a pasar a la segunda mitad. ¿Verdad? Bueno, perdón, siempre en la primera mitad, pero la mitad de la mitad. En este caso, pues cuando yo me quiero referir a cuarto de hora, lo tengo en inglés y en español, un cuarto, que es a quarter. ¿Ok? A quarter. De hecho, pues de ahí viene de esa palabrita viene, ¿verdad? La famosa hora. ¿Ok? Creo que es como quizás alguien me escuchó que le decían y pues
le quedó la palabra cora al quarter, porque es a quarter of a dollar, un cuarto de dólar. A quarter es la moneda de 25. Entonces, a alguien se le ocurrió pues, que era una, que no puede decir quarter, sino que dijo cora, entonces le quedó cora. Pero es un quarter, ¿verdad? Entonces, a quarter son 15 minutos, ¿ok? O un cuarto de hora en este caso. Y en términos monetarios, el quarter es el cuarto del dólar. Ok, so vamos a ver, tenemos acá la segunda parte, que es el minuto 16 en adelante. Pues ahí me voy con los minutos, me voy con 20, 25, 30, etc. Ok. Luego tengo la otra parte que es exactamente la mitad, ¿verdad? La palabra ha significa mitad, ¿verdad? Entonces es una palabra necesaria para expresar la media hora dentro de esa forma de decir, de expresar el tiempo, ¿verdad? Entonces ha es medio. Ok. Ahora me voy a pasar a la segunda parte del reloj, ¿verdad? En la segunda parte del reloj voy a utilizar la expresión to, que es para las. Recordemos, ¿verdad? Decíamos en el primer cuarto, perdón, en la primera parte del reloj o la mitad del reloj, voy a usar past o after. Past o after. Y luego en la segunda parte voy a usar to. Para las. El after significa pasada las o después de las. 10 pasada las 3 o 10 minutos después de las 3. Eso es el past y el after. Ok, entonces me quedé acá. Cuando yo estoy hablando de la segunda mitad, entonces voy a usar to porque estoy expresando los minutos que faltan para llegar a esa. ¿Verdad? Y pues, si quiero expresar el cuarto, entonces ahí vuelvo a utilizar el a quarter. No, quarter puede utilizarlo con a o solo quarter. A quarter o quarter. ¿Ok? Y pues al final me va a quedar algo así. ¿Verdad? Perdón. Me va a quedar algo así. Se lo voy a poner ahí en el chat como para que ustedes visualicen todo lo que les acabo de explicar. ¿Verdad? Y pues es la forma en la que vamos a estar utilizando las vocabulary words dentro de Telling the Time. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? Okay. De hecho, pues, como les había comentado, no sé si las comenté, ya tengo listos los links para Telling the Time. Se los voy a mandar mañana por la mañana. Creo que tendré un momento libre en la mañana, creo que lo voy a aprovechar y se lo puedo mandar. Porque les seré honesta, ¿verdad? Telling the time o expresar la hora es un tema que se puede llegar a manejar súper bien si usted lo practica mucho, ¿verdad? Pero si usted no practica, pues entonces se vuelve un poquito más complicado, ¿verdad? Así que preparé unos links para que les puedan servir de práctica, ¿verdad? I know that. So, it's a little bit difficult because it's a virtual class, ¿verdad? Pero es un poquito más difícil como practicar, ¿verdad? Así que les voy a mandar esos links para él. Cool. Ahora bien, vamos a revisar, vamos a irnos a revisar desde la hora exacta a completar todo el reloj, ¿ok? Vamos a irnos ejemplo por ejemplo. Ok, entonces la pregunta, what time is it? Vamos a ver. It's 3 o'clock. Son las 3 en punto. It's 3 o'clock. Esa es la forma en la que yo voy a expresar una hora exacta. It's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, etc. ¿Ok? Luego, chicos, hay una palabra de vocabulario que les dije que recordaran, por favor, porque aquí la vamos a necesitar. Y esa palabra es old. ¿Ok? La palabra old, ¿verdad? O la partícula old está representando el cero. Eso es lo que está representando. ¿Ok? Entonces, prácticamente, pues, si yo vengo acá y voy a expresar una hora que expresa los minutos del 1 al 9, voy a ocupar old. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá son las 3:05. Entonces, voy a agregar el old con un hyphen, con un guión medio. It's 3:05. Y
Y ese old teacher, ¿cuándo lo voy a utilizar? Entre el minuto 1 y el minuto 9. ¿Ok? Porque ya el minuto 10 ya no lo necesita, porque ya va con el 1. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero decir son las 3 con 3 minutos, sería it's 3:03. Son las 3 con 7, it's 3:07. Son las 3 con 9, it's 3:09. ¿Verdad? Entonces entre el minuto 1 y el minuto 9 voy a ocupar la partícula O, que representa ese 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8 y 0, 9. ¿Verdad? Entonces, that's how you're going to use. Ahora me voy a pasar al siguiente número. ¿Verdad? Esto es entre el minuto 1 y minuto 10. Perdón, minuto 1 y minuto 9. Ahora voy a utilizar también after o puede ser past, ¿verdad? It's 5:03 or it's 5:03. ¿Cómo así? Hay dos formas de decir la hora. En una, yo primero digo la hora y luego los minutos. O sea, esto que está acá. Primero la hora, son las 3 y luego los minutos. Y 5. It's 3:05. Pero esto que ven abajo es la forma más común de decirlo en otras partes del mundo, ¿verdad? Al menos cuando se habla inglés. Entonces vengo yo y en vez de decir primero la hora, digo primero los minutos, ¿ves? Y algo, en español lo entenderíamos de la siguiente forma. It's 5:03. Son 5 después de las 3. O it's 5:03. O son 5 pasadas las 3. Este past. Si usted me pregunta, Ticia, de las tres, ¿cuál es más común? Sería esta tercera. It's 5:03. ¿Ok? Entonces, cuando yo uso past and after, primero van los minutos acá y luego va la hora. Por el contrario, cuando yo uso la forma tradicional a la que estamos acostumbrados, primero digo la hora y después digo los minutos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Muy bien, sigamos entonces. Bueno, entonces vamos ahora con lo siguiente. Vámonos con las 3 y 10. Así que sí, son las 3 y 10. Cool, no problem. Entonces vámonos con ya con los minutos, porque como ya solamente entre el 1 y el 9 es que voy a usar oh. Ya desde el minuto 10 no hay problema. Yo vengo y digo, it's 3:10, or it's 3:10, or it's 3:10. ¿Ok? Entonces, ahí depende, ¿verdad? La primera forma, it's 3:10, son las 3 y 10. La segunda, it's 3:10, son 10 past 10 después de las 3. Or it's 3:10, son 10 pasadas las 3. ¿Ok? Entonces, tengo esas tres formas. Luego me paso al siguiente número, que son las y 15. Ahora bien, acá cuando ya tengo las y 15 cambia un poquito porque tengo otra opción. O sea, no solo me quedo con las opciones que había mencionado, sino que puedo incluir más. Por ejemplo, yo puedo decir it's 3:15, 3 y 15, o puedo decir it's 3:15, 15 después de las 3, o puedo decir it's 3:15, ¿verdad? Son las 15 pasadas las 3, 15 pasadas las 3, ¿verdad? Así que cualquiera de esas puede ser. Ok, and then, let me see, I have another, no, I have two more options, right? Those two more options will be this. Van a ser siempre las 3 y 15, ¿verdad? It's 3:15. Or it's 3:15. Y cualquiera de las dos está correcta, ¿verdad? Ahí pues no hay ningún problema, ¿verdad? Puedo utilizar las dos. Y eso sí, la partícula A es opcional. Porque yo puedo decir solo it's 3:15 or it's 3:15. That's not a problem, right? So in that case, I don't have to add it if I don't want to, ¿verdad? Pero si usted quiere agregarla, no hay ningún problema, ¿verdad? It's 3:15 or it's 3:15, ¿verdad?
regreso acá, decía, teníamos tres opciones. Acá, it's 3:15, 15 after 3, 15 past 3, o it's a quarter after 3, o it's a quarter past 3. Cinco opciones para expresar la hora cuando son las 15. Ok. Bien, nos vamos a pasar ahora a las 20. Tengo aquí las 3:20. Ok. Continúo siempre con las dos expresiones que tengo, que son after y past, o la fórmula de hora con minutos. Digo, it's 3:20 o 3:20, ¿verdad? 3:20, que es hora con minutos, o digo, it's 20 after 3, or it's 20 past 3. ¿Ok? 20 después de las 3 o 20 pasada las 3. ¿Ok? Entonces, I have three different ways to tell the time in that way. Okay. Ahora me voy a pasar a las 25, ¿verdad? Aquí funciona igual, ¿verdad? Digo la hora con los minutos, it's 3:25. Solamente recordarles, chicos, cuando estamos expresando minutos de forma escrita, es necesario que usted utilice el guión medio, el hyphen, ¿verdad? Porque yo, pues, si voy a decir un número acompañado del otro, debe haber un hyphen en medio. Porque aquí digo, it's 3, son las 3, 25. Aquí para decir 25 necesito, pues, agregar el 5 para tener un número acá, 25, 25, entonces agrego un hyphen. Siempre que usted hace los números que son escritos. Si va solo, pues va solo. Pero si yo necesito el otro para completar mi número, entonces agrego un hyphen. Y si no, pues puedo decir it's 25 after 3 o 25 past 3. 25 minutos después de las 3 o 25 minutos pasadas las 3. ¿Okay? Eso es hasta las 25. 26, 27, 28, 29. Pero, ¿qué sucede cuando yo ya llego al minuto 30? That's a little bit different. Ahí sí es diferente. Y tengo solo dos formas. Una, puedo decir son las 3:30 o it's 3:30, que creo yo que la mayoría utiliza. O, si usted siente que le cuesta decir 3:30, it's 3:30, ¿verdad? Tenemos la otra forma que de hecho es la más común para expresar la media hora. Y es, it's half past 3. En esto quiere decir es media hora pasada las 3. It's half past 3. Aquí solo voy reemplazando la hora. Por ejemplo, it's half past 8. It's half past 2. It's half past 12. Okay. Entonces aquí tengo it's 3:30 or it's half past 3. Half dijimos significa mitad. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? Okay, no questions. Very good. Excellent. So, thank you, Brian. No questions, ahora me voy a pasar, esto es hablando, chicos, de la primera mitad y de cuando llego a la media hora, ¿verdad? Ahora me voy a pasar a la segunda mitad del reloj. En este caso, pues, yo les comenté que la palabra que vamos a utilizar después del minuto 30, o sea, de 31 en adelante, es to. Y en inglés, pues, el to es el para las, ¿verdad? En este caso, pues la hora que vemos ahí son 25 para las 4. En otras palabras, yo puedo decir 25 para las 4 o son las 3:35, ¿verdad? Digo, it's 3:35, it's 3:35 o it's 25 to 4. Son las 3:35 o son 25 para las 4. ¿Ok? It's 3:35 or it's 25 to 4. Ok. Y si usted se fija, pues acá ya no uso ni past ni after. Por eso no hay que confundir. Ahora me voy a pasar al siguiente número, ¿verdad? Que en este caso pues serían 20 para las 4 o las 3:40. Entonces lo voy a expresar de la siguiente forma. I have it's 3:40, ¿verdad? Como 3:40. O it's 20 to 4. 20 para las 4. It's 20 to 4. ¿Ok? Bien.
Y luego, pues, llego al cuarto de la hora para las. Aquí, pues, tengo más de una opción. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, it's 3:45 o las 3:45, it's 3:45, o puedo decir, it's 15 to 4, o son 15 para las 4, o it's 3:45. ¿Cuál es más común? Si ser la tercera. It's 3:45. ¿Ok? Nuevamente, it's 3:45, it's 15 to 4, or it's 3:45. ¿Ok? Tres formas distintas. Solamente ocurre cuando faltan 15 para la hora. Es como aquí, que cuando son 15 minutos pasada la hora, tengo como cinco formas, ¿verdad? It's 3:15, it's 15 past 3, it's 15 after 3, or it's 3:15, or it's 3:15. Entonces, those are some options, right? Good. Good. Luego me voy al minuto 50. En este caso, pues serían las 3:50, o puedo decir también otra opción. Tengo it's 3:50 o 3:50, o it's 10:04. Y es para las 4. It's 10:04. ¿Ok? Very good. Ahora me voy a pasar al siguiente, ¿verdad? Que son las 3:55. En este caso son las 3:55. O 5 para las 4. Bueno, entonces ahí puedo decirlo, it's 3:55 o 3:55, or it's 5:45, 5 para las 4. Okay? And those are some of the options, right, that I have when I have to tell the time. Y luego pues finalizo con el punto de llegada, ¿verdad? Empezamos del punto de partida hasta el punto final, ¿verdad? De llegada a las 4. It's 4 o'clock. Oops, perdón, ahí tengo las 4 en punto, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Questions? Muy bien, entonces vamos a ver si podemos trabajar algunos ejemplos. Just give me one moment. Recuerden que en el ejercicio, por cierto, que ustedes tenían en la plataforma, todo lo que tienen que hacer, ¿verdad?, es seleccionar las dos opciones, porque habían dos opciones, ¿verdad? No nos vamos a quedar solo con esas dos, sino que vamos a, perdón, habían dos opciones, no solo vamos a quedar con una, sino que con dos. Y probablemente, pues, ahora tengan una mejor idea de por qué es que eran dos, ¿verdad? Porque en una de ellas, pues estábamos diciendo la hora en la forma en la que generalmente nosotros, por decirlo así, la decimos en El Salvador, ¿verdad? Y pues está la otra forma, que es la cuando usamos past o usamos after, ¿verdad? Ahí depende de cuál de las dos van a utilizar. Pero veamos, hagamos un ejercicio. Hay una práctica, pero la práctica la quiero dejar completa para el día de mañana. Sin embargo, no está de más tratar de resolver unos para ver si tenemos ya la idea de cómo lo vamos a trabajar. Comencemos con este. I will show you a picture with 3 o'clock, ok. Y quiero que en el chat, por favor, me puedan compartir cuáles son los que ustedes, perdón, puedan escribir cómo ustedes piensan que vamos a decir esa hora, ¿verdad? Comencemos ahí con number one. Es más, ¿saben qué? Lo voy a tapar los otros dos y así lo podemos ahí descubriendo. Permítanme. Pero antes de eso, chicos, no hay preguntas. Perdón, ¿verdad? Sí, sigo insistiendo, pero no hay preguntas con respecto a la plataforma. ¿Están seguros que no hay preguntas?
Si no hay, pues continuamos, ¿verdad? Veamos. Vamos a empezar con el número uno, ¿verdad? Allí en el chat, dígame, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? A la orden, Brenda. Gracias. Ok, so what time is it? ¿Qué hora es? Ahí en el chat pueden escribirlo si gustan. What time is it? Voy a esperar su respuesta. Hola. Hey, hello. ¿Me escuchan? Dígame. Hello. 23. Fíjense que se le escucha cortado, como robotic. No sé si puede revisar la conexión, porque casi no se le escucha. Ahorita. Sí, está bien, perfecto. Se lo escucha como robotic, perdón. Ok, ya voy a revisar, veamos qué es lo que hay en el chat. Solo déjenme mandar esto para acá. Muy bien. Veamos acá que nos dicen los chicos. It's 20 to 3, dice Brian. It's 20 to 3, muy bien. ¿Cuál sería la otra opción, chicos? Ya tengo una. Muy bien, Mario. Muy bien, Brian. It's 20 to 3. Ahora bien, ¿cuál sería ahí? Por ejemplo, Brian lo que hizo fue que lo puso completo. It is. Y Mario lo contractó. Y las dos formas están correctas. It is 20 to 3 o it's 20 to 3. ¿Cuál es la otra opción que tengo, aparte del 2? Vean. Ajá, dice it's 2:40. Muy bien, Margarita, excelente. Ahí tenemos las dos formas en las que podemos expresar esta hora, ¿verdad? It's 20 to 3 o it's 2:40. Muy bien, correcto. Vamos a la siguiente, ok, les voy a mostrar la segunda. What about this? ¿Qué hay de esta? What time is it? ¿Qué hora es? Recuerden, para esta habían tres formas. Así que, make sure you use it correctly, ok. Solo hay dos formas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Veamos. Son las 7:30, ok, vamos a ver. Fíjese, Mario, que no sabría decirle si eso está bien, porque recuerde que no usamos el 30 para la media hora. Sin embargo, ya me puso en qué pensar. Vamos a revisar si es posible. Dice. Fíjense que aparentemente no. No, no es aceptable decir 30 past. Pero thank you, Mario. Good job. En este caso, pues, quizás usaríamos it's half past, ¿verdad? Pero muy bien trabajo, Mario. Y la idea es ir como sacando esas dudas, ¿verdad? Pero sí, it's half past 7. Muy bien, it's half past 7, o podemos decir it's 7:30, ¿verdad? It's half past 7, or it's 7:30. Muy bien, Margarita, thank you very much. It's 7:30, excelente. Ahora vamos con el tercero. Gracias, chicos, ahí veo las participaciones de Mario, de Vital, de Manuel, de Bernardo, ¿verdad? ¿No? Y de Margarita, thank you very much. Vamos a la siguiente, veamos. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Verdad? Son 10 para las 6. What time is it? Dice Margarita, it's 10 to 6. Muy bien, Margarita and Brian. It's 10 to 6. Esta es una forma. ¿Y la siguiente forma cuál sería? It's 10 to 6. 10 para las 6. Muy bien.
Vamos a ver, ¿cuál sería la siguiente? Ah, muy bien, solo que no serían 6, sino que serían 5, ajá. It's 5:50, ¿verdad? Son las 5:50 o 10 to 6, o 10 para las 6. Muy bien, chicos, excelente. Muy, muy buen trabajo. Ahora vamos con el siguiente. Veamos acá. Dice Mario, it's 10 to 6 or it's 5:50. Good job, Mario, excelente. Es correcto. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver acá. What time is it? ¿Qué hora es, chicos? What time is it? Son las 10:30. Okay, so what time is it? Son las 10:30. What time is it? Dice Margarita, it's 10:30. Brian también, Lida también. Es correcto, right? It's 10:30. Muy bien. Y pues, ¿cuál sería la otra forma expresando hora y minuto? ¿Cuál sería la otra forma? It's 10:30. O también podemos decir, correcto, Manuel, podemos decir it's 10:30. Excelente, Brian. It's 10:30 or it's 10:30. Excelente. Muy bien. Ahora, thank you, Mario. Ahora vámonos con el siguiente. Veamos. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? What time is it? Dice, it's 20 past 6. Dice Mario, correcto. It's 20 past 6. Muy bien. O podemos decir it's 20 after 6, ¿verdad? ¿Y cuál sería la otra forma? Ajá, muy bien, Brian. It's 20 after 6. It's 20 past 6, como nos decía Mario. ¿Y cuál sería la otra opción? Correcto, Vital. It's 6:20, right? It's 6:20 or it's 6:20. Muy bien, very good. What about the next one? ¿Qué de la siguiente? Okay, veamos. What time is it? What time is it? Son las 11:40. So what time is it? Ya va a aparecer ahí la respuesta. No estoy pendiente del chat, pero sí estoy viendo ese gráfico. The chat is on my right. Ok. So 20 para las 12 o las 11:50. Ok. So what time is it? Es correcto, ¿verdad? It's 11:40. Sin la U ahí, dirán. 40. Ok. It's 11:40. Ahí sin el end, Henry. Sin el end, solo 11:40. It's 11:40. Así como lo ha exacto, dirán muy bien, como lo ha escrito Manuel. It's 11:40. Ok. O las 11:40. Muy bien, Mario. Ok. O it's 20 to 12. ¿Verdad? It's 20 to 12. Good job, guys. Excelente. Bueno, prácticamente, pues, es la forma en la que vamos a estar expresando la hora, ¿verdad? Y tenemos dos formas, ¿verdad? No hay que acostumbrarnos solo a una porque de repente alguien va a venir y le va a preguntar y usted se la va a decir, pero se va a quedar, sí, ¿verdad? O usted lo va a escuchar de alguien más y probablemente pueda confundirlo, escuchar otro tipo de vocabulario. Así que mañana, chicos, quedo pendiente con compartirles quizás los ejemplos que les mostré en pantalla. Enviarles también los links para que practiquen un poquito de Challenge 5. Y pues nada más invitarlos, ¿verdad?, a que completen lo que es la plataforma, lo que resta de la plataforma. Escaneen la información, escaneen con sus ojitos, ¿verdad? Es solamente para que usted vea y diga, no, aquí probablemente tengo dudas. Mejor, correcto, Bernardo, correcto. Sus respuestas están correctas y ahí Bernardo está corrigiendo. Y pues,
Eso, pues, ¿verdad? No duden en traer sus preguntas, aquí estamos para servirle. Recuerde que ese es el objetivo principal de esta sesión, ¿verdad? Contestar sus preguntas y que usted vaya entendiendo lo que va completando ahí en la plataforma. Así que, guys, los dejo por acá, ¿verdad? Voy a llegar hasta acá, mañana continuamos. Mañana es el último día de la clase. A la orden, Mario, a la orden. Mañana es el último día de la semana, pero nos falta lunes y martes. Así que, guys, good night, buenas noches. Thank you very much for joining, and I'll see you tomorrow, okay? Take care, bye-bye. Bye, see you tomorrow. See you tomorrow, bye-bye. Take care, guys.